It's equally valuable. Yes. Es un matutino para jóvenes. Están sintonizando Evangelike. Qué tal, mis queridos amigos de toda la comunidad de Evangelike? Sean bienvenidos. Este es el devocional matutino para jóvenes y hoy, 20 de mayo, traemos para ti el título Astilla contra Viga. Espero que estés listo con tu Biblia. Vamos a dar lectura a Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Valores es el tema de hoy. En un periódico, un periodista contaba la historia de un hombre que conducía por un pequeño pueblo. En cierto momento pasó una cámara de control de tránsito y notó que la cámara tomaba una fotografía de su auto. No había pasado el límite de velocidad y estaba indignado porque se lo multara sin causa aparente. Volvió a pasar por el lugar, esta vez más lentamente. La cámara lo fotografió otra vez. No lo podía creer. Así que pasó una tercera vez y pasó de tortuga, pero la cámara volvió a fotografiarlo. Una semana más tarde llegaron las multas y loco de rabia casi llama para quejarse por el trato injusto, hasta que al leer con atención los documentos se dio cuenta de que las multas no eran por exceso de velocidad, sino por no haber usado el cinturón. Esta pequeña anécdota prueba que nos resulta muy fácil señalar el error que hay en los demás, pero que nos cuesta mucho reconocer la posibilidad de que muchos de los errores sean nuestros en realidad. Jesús dijo, «No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes». Al mencionar el ejemplo de la paja y la viga, Jesús exagera el caso para que veamos con más claridad el principio que quería enseñar. Sin embargo, ¿cuántas veces parece que olvidamos esta imagen y nos ponemos como jueces de los demás? Está comprobado, además, que muchos de los que criticamos en lo demás dicen más de nosotros que de ellos. No solamente por dejar en evidencia nuestra mala actitud, sino porque revela las cosas a las que le damos importancia. ¿Qué cosas envidiamos o cuáles son algunas de nuestras falencias? ¿Realmente estamos dispuestos a mostrarnos así? ¿Realmente somos mejores que los demás y no necesitamos una revisión continua de nuestras motivaciones y conductas? ¿Realmente nos comparamos con Jesús a la hora de evaluar y catalogar a los demás? Ojalá hoy tengamos una noción correcta de quiénes somos, de lo falible de nuestra naturaleza y de nuestra necesidad de un Salvador. Así, un parámetro adecuado para medirnos y medir a los demás. Qué difícil resulta a veces guardar nuestras opiniones para nosotros mismos, dejar de criticar y no contribuir a las críticas de los demás. Sin embargo, como lo vimos en nuestra reflexión de hoy, seremos juzgados a medida de cómo juzgamos. Por ello, es importante que mantengamos en nuestra vida una actitud diferente, una que exprese a todo volumen, cada día, todos los días, que eres un hijo de Dios. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com.